Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de Introducción a la Geometría Avanzada. Y vamos a continuar con invariantes euclidianos. Vamos a empezar con algunos que son un poco más interesantes, que tienen que ver con... con curvatura de curvas y superficies. Pero primero vamos a terminar de revisar un poco la parte de por qué el tipo de el tipo de cuádrica, de superficie cuádrica, es un invariante euclidiano. Ya habíamos empezado más o menos a argumentar algunas cosas, pero hoy terminamos, ¿no? Y a partir de eso empezamos a describir la curvatura de las curvas y la curvatura gaussiana y curvatura promedio de superficies como invariantes euclidianos. Entonces, vámonos al pizarrón y continuemos trabajando. Okay. Entonces vamos a ver, decíamos el una superficie cuádrica está determinada por un polinomio, ¿no? Cuadrático. De hecho, por una forma cuadrática, ¿no? Es decir, una cosa que es del estilo, me tomo un vector y lo que le hace este vector es que toma una matriz ¿cómo se llama esto? Simétrica, y hace este producto punto, ¿no? Que era lo que habíamos escrito como el x traspuesto mx, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando le aplicamos esta? Ah, bueno, y esta forma, cada una de estas formas cuadráticas está determinada por dos cualidades que son el rango y la asignatura. Estas dos características tienen que ver con el espectro, ¿no? Con cuántos valores propios. El rango tiene que ver con cuántos valores propios no negativos, perdón, no nulos tenemos, y la asignatura con cuántos de esos son positivos y cuántos son negativos, ¿no? Entonces, digamos, nos bastaría ver que no cambia la característica, ¿no? Donde la característica es una tríada, ¿no? Característica. Es una tríada donde tenemos el rango. No, perdón. Tenemos los que son positivos, los que son negativos y los que son cero, ¿no? O positivos, cero o negativos, ¿no? No me acuerdo cómo lo ordenan, pero esta es un poco la idea. Ahora, el rango y la asignatura pues quedan caracterizados por cómo se ve este producto punto, ¿no? Cómo se va a ver la diagonal de esta matriz, ¿no? Ahora,
Esa es otra cosa que vimos, ¿no? No nos vamos a preocupar por la matriz M, sino por una que es una diagonal que se obtiene mediante un proceso de diagonalización de esta cosa y se vale cuando esta M es no singular, ¿no? Entonces tenemos un cambio de base por acá que hace el truco y nos arroja una que es una diagonal, ¿no? Una que es de la forma un montón de cosas en la diagonal y cero fuera de la diagonal, ¿no? En nuestro caso, pues es nada más una de 3x3, entonces es una cosa del estilo ABC. Y aquí el rango y la asignatura nos lo das. Basta ver cuando estos tres son distintos de cero, cuando son uno negativo, dos positivos, cuando son, ¿no? Entonces, eso simplifica el asunto. Ahora, ¿qué pasa con este cambio de coordenadas? Pues en principio es un cambio adecuado, ¿no? Pero fíjense que cuando aplicamos una... Ah, bueno, ¿qué pasa cuando aplicamos una traslación? Realmente no le está haciendo nada a este producto punto, ¿no? Entonces solo nos preocupamos de la parte lineal. Entonces, la parte lineal, pues vamos a tomar una matriz ortogonal. Y pues nos fijamos, ¿no? Pero no es en O, en eso, en O3. ¿Qué pasa con la Q aplicada a la imagen de la AX? Esto es lo mismo que A aplicado a X punto M aplicado a AX, que es lo mismo que X traspuesto por A traspuesto por M a X, ¿no? Que es lo mismo que X punto A traspuesto M traspuesto A X. Entonces tenemos que ver qué pasa con el rango y signatura de esta. Entonces el rango que nos dice que las columnas las podemos ver como vectores linealmente independientes, ¿no? Entonces, ¿cuántos vectores columnas son de veras linealmente independientes, ¿no? Eso no va a cambiar cuando apliquemos una rotación. ¿Por qué? Porque justamente esto de aquí queda fijo bajo una ortogonal, ¿no? Eso lo vimos. Y entonces, los vectores linealmente independientes de M son los mismos vectores linealmente independientes de ATMA, ¿no? Es simplemente otro cambio de coordenadas de esta. ¿Qué otra cosa? Entonces, el rango es un invariante. La asignatura. ¿Cómo nos convencemos de que la asignatura es un invariante? Pues simplemente una ortogonal es de asignatura 3. ¿No? Y de rango 3. Entonces, su inversa también, y no va a cambiar el rango y asignatura de la M, ¿no? Entonces, rango y asignatura. Variantes de
bajo, transformaciones ortogonales. De hecho, se puede ver que son invariantes también bajo lineales, ni siquiera necesitamos tanto. Pero bueno, eso, les mando una lectura para que lo consulten. Y mientras vamos a empezar con lo otro. Entonces, un invariante interesante es la curvatura. Entonces, hay varios tipos de curvatura dependiendo del objeto que estemos hablando. Entonces, el primer objeto del que quiero hablar, y creo que ya lo empezaron a hacer con Yarid, es una curva diferenciable, ¿no? Entonces, una curva diferenciable es qué cosa. Voy a tomar aquí curvas y superficies, vamos a ponerle, o curvatura, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces tenemos una gama que toma valores en el AB. Y para nosotros va a ir a dar a R3. Podríamos mandarlo a RN, ¿no? Pero me basta con que entendamos qué pasa en R3. Entonces, esta gama es una curva diferenciable. Sí, gama es diferenciable. Vamos a decir que es una curva regular. Sí. Entonces, va a ser diferenciable si existe la diferencial de la gama en todos los puntos, y la diferencial de la gama pues es el vector derivada, ¿no? Entonces, el vector derivada, si no se anula en ningún punto, vamos a decir que es una curva regular, y vamos a decir que está parametrizada por longitud de arco. Si gamma punto tiene norma 1. Ahora, vamos a aclarar un par de cositas. Primero, una función de estas puede verse, pensémoslo en RN de momento, y ahorita hacemos una descripción especial para R3. Entonces, primero, ¿qué estamos diciendo? Tenemos una función que se ve como gamma 1 de t, gamma 2 de t, ¿no? Son n componentes, y cada una de estas debe ser una función diferenciable, derivable. Entonces, eso se ve en cálculo, ¿no? Decimos que esta es diferenciable si cada una de sus componentes es diferenciable. Entonces, ¿qué cosas son curvas diferenciables? Por ejemplo, en el plano, una recta es una curva diferenciable. Una espiral continua sin saltos es una curva diferenciable. Una cuadrática
es una curva diferenciable, ¿no? Cualquier polinomial es una curva diferenciable, la curva exponencial, y cualquier pariente de ella es una curva diferenciable, la curva que a cada punto le asigna su seno o su coseno es diferenciable, un círculo que a cada punto en el 0, 2 pi le asocia el coseno 2, coseno de teta, seno de teta, es diferenciable, ¿no? A cada una de esas funciones, por ejemplo, esta, digamos que es la t va en t cuadrada, t va en e a la t, t va en, esta podría ser t va en alfa por t, esta no me acuerdo cómo se describe, pero luego lo buscamos, t va a coseno, perdón, este es, lo estoy escribiendo mal, t va a t, t cuadrada, t va a t, e a la t, t va a coseno t, seno t, t va en t, alfa por t, ¿no? En el... Ah, pero, vamos a fijarnos, por ejemplo, en esta. Entonces esta, y vamos a recordar una de las que sí son, por ejemplo, t, t cuadrada, ¿no? Y quiero que nos fijemos en esta de aquí. Esta de aquí me parece que es la t cuadrada, t cúbica. Y esta de aquí es t va en t, valor absoluto de t. ¿Qué diferencia a estas curvas? Por un lado, fíjense que aquí tenemos este punto donde ¿qué pasa con el vector derivada? Vector derivada pues es el vector tangente a la curva en cualquier punto, ¿no? Entonces en este punto pues nomás tenemos este vector, en este punto si el recorrido es para acá es este vector de aquí, ¿no? Si vamos por acá está de este lado y así, entonces llegamos, si recorremos así el vector tangente a la curva en este punto es este, pero también es este, ¿no? Entonces, ojo, aquí tenemos un punto donde la derivada tiene asociados dos valores, ¿no? Entonces, en este caso no es regular. Y en este caso ni siquiera es una curva en el sentido que le estamos dando. Fíjense que hay una cosa importante. La derivada en este punto se anula, ¿no? ¿Se anula? No, no se anula. La derivada en este punto va así, ¿no? Lo que hace esta curva es que toca tangencialmente al eje horizontal, ¿no? Si yo me fijo en una localidad de este punto, en una vecindad en el plano, lo que tengo, si me acerco de forma indefinida, indefinidamente cerca, voy a tener la misma cosa, ¿no? Una cosa que se ve así.
Si me sigo acercando y acercando y acercando, lo que voy a tener es una cosa que se ve como un intervalo, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Si yo me acerco mucho, sigo teniendo un piquito aquí. Y siempre voy a tener un piquito. Entonces, ese pico no es un intervalo. Este pedazo de aquí sí se ve localmente como un intervalo. O sea, mientras más cerca esté, se va a ver como un intervalo. Y lo mismo pasa para los puntos distintos de este en esta curva. Entonces, salvo este punto, esta curva se porta bien. Esta curva se porta requete bien. Pero esta no es una curva en ese sentido. ¿Qué es lo que estamos pidiendo entonces para que de veras sean curvas lo que estamos dibujando o describiendo de esta forma? Con parametrizaciones se les llama, ¿no? Que estamos parametrizando las curvas. Le estamos pidiendo que localmente se vean, entre comillas, como un intervalo. Y este se vean, pues lo podemos, se vean localmente como, lo podemos escribir como existe un homeomorfismo. Es decir, una función biyectiva bicontinua. Es decir, la función es continua y la inversa es continua entre cualquier abierto de esta forma sobre la curva, es decir, la intersección de un abierto del plan o del espacio con la curva. Y un intervalo, ¿no? Entonces, si tenemos eso, ¿qué es lo que nos garantiza que este tipo de función de veras tenga sentido? ¿Qué les llamamos parametrizaciones? Si eso funciona, entonces ya lo armamos, ¿no? Ok. Es un ejemplo en R3. Puede ser una cosa de este estilo, ¿no? Esta curva sigue, conecta con esta. Sigue, conecta con esta, ¿no? Es una especie de ¿cómo se llama esto? Como una rampita que va bajando, ¿no? Se me fue ahorita el nombre. Pero es una curva que está completamente metida en un cilindro, ¿no? Y que puede describirse como coseno. Se note. No, al revés. Coseno T, seno T. O sea, si hacemos un corte horizontal, parecen círculos, pero va cambiando su valor conforme avanza, ¿no? Entonces, va a ir hacia acá con esta función lambda. ¿Cuál es el intervalito que me va a interesar? Pues me basta con el 0,1, de hecho. Pero bueno. Ahí está, ¿no?
Entonces, ¿qué tiene de especial una curva en R3? Decíamos, en R2, no, pensemos en una espiral plana, en R2 le vamos a pedir que en cada punto podamos definir el vector tangente, ¿no? Pero una vez que definimos el vector tangente, podemos fijar una dirección especial que es la dirección normal y que pues ahí ya depende de qué, ¿cómo se dice esto? Qué convención estemos usando. La normal positiva es hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Bien. Ahora, en una espiral de estas, tenemos nuestro vector normal, nuestro vector tangente, tenemos nuestro vector normal, pero tenemos otra dirección, ¿no? Porque estamos en R3. Tenemos esta que va hacia acá arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo describimos estos tres vectorcitos? Y ojo, aquí vamos a restringirnos a curvas regulares, diferenciables regulares, parametrizadas por longitud de arco. Se puede probar que podemos extender estas cosas a curvas que no están parametrizadas por longitud de arco, o siempre podemos plantear una nueva parametrización. Luego hacemos un ejercicio de eso, en donde podamos reconstruir la curva a partir del parámetro longitud de arco, ¿no? Vamos a llamarle a ese parámetro S, longitud de arco, ¿no? Entonces vamos a decir que la curva es gamma de S, ¿no? Gamma 1 de S, gamma 2 de S, gamma 3 de S. Entonces vamos a llamarle T con barrita, con gorrito, perdón, al vector derivada, ¿no? Alfa punto de S. Vamos a llamarle N con gorro a el que está en la dirección del gamma doble punto de S, pero lo vamos a normalizar, ¿no? Sobre su norma. Y vamos a llamarle B con gorro a el que es ortogonal a estos dos. ¿Cómo se llama el vector que es ortogonal a esos dos? Pues se llama el T gorro cruz N gorro, pero lo queremos normalizado, ¿no? Esta triada de vectores, pues todos unitarios, ¿no? Porque estamos pidiendo que esté parametrizado por longitud de arco. Los tres unitarios, los tres ortogonales, pues forman una base para el R3 en cada uno de los puntos de la curva, ¿no? Entonces, en cada uno de los puntos de la curva tenemos una copia de R3 en donde podemos hacer toda la álgebra lineal que necesitemos. A esta cosa de aquí se le llama el triedro de Serret-Frenet. De hecho, se puede dar una definición de curva que es la de curva de Frenet, que es la que podemos describir mediante esta base en cada uno de los puntos, ¿no? Ok, ahora, bueno, parémosle aquí por hoy, y vamos a definir la curvatura en la siguiente sesión.
y vamos a discutir un poco por qué efectivamente, aunque se ve claro de la definición, por qué es un invariante euclidiano y por qué nos interesa, ¿no? Pero bueno, por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.